Bueno, Betty y Bonnie ciertamente suena como que tienen explicaciones que dar. Muy bien, supongo que momentos desesperados... llaman medidas desesperadas. Solo esta vez compartiremos cómo fue hecho con ustedes, así que escuchen atentamente. Nunca oirán este tipo de cosas en ningún otro lugar. ¿Cómo eran estas cosas, tío? Qué cuidado, ¿eh? Después de nuestro truco de teletransportación, fui debajo del escenario, donde el cuerpo del señor Royce apareció... wait. No he entendido muy bien eso. Cuando el cuerpo del señor Royce apareció en el ataúd en el escenario, era hora de Betty de hacer su trabajo en el pasadizo debajo del escenario. Eso es cierto, utilicé el control remoto para la manivela conectada al dragón. E hice que cayese. Y justo antes de que el dragón cayese, llamé a Trucy al backstage para que no fuese herida. Después de eso, el plan era que Mr. Royce volviese a la vida enfrente de una Trucy en pánico. Se suponía que tenía que reírse y volar lejos. Así es como estaba en el guión, de cualquier manera. Pero por algún motivo, de verdad apareció muerto, así que se quedó en el suelo. ¿Qué tipo de broma enferma es esa? Suena como una broma llena de... como de... una broma muy mala para mí, ¿no? Una broma muy pesada. La pobre acusada estaba intentando hacer su show de magia. Supongo, lo siento, Trucy. Lo que sea. Era toda la idea del rating Raya. Sí, suena como el tipo de cosa que un hombre como él... haría. Este es el... guión de... el plan del guión de broma. Sí. No, el plan de broma... el plan del guión de broma... el guión de broma. Que recibimos por el... del rating Raya. Vale. Maldita sea, nos ha hecho romper nuestro contrato. Ahora no seremos pagadas. Pero ¿dónde nos deja todo esto? ¿Quién mató a la víctima y cuándo? Sí, exactamente. Esas son las preguntas clave. Si el señor Roy solo estaba haciéndose el muerto en el ataúd como parte de una broma, entonces, cuando estaba bajo el escenario, todavía había vida en él. Y si ese es el caso... entonces Betty, quien también estaba bajo el escenario, podría estar excluida de nuestra lista de sospechosos. Testigo, ¿estaba la víctima viva cuando entró en el ataúd? Oh, bueno, ahora que lo he soltado todo, mejor que te muestre este vídeo. Hola, espectadores, soy yo, el gran señor Royce. Estamos actualmente en la mitad del truco del escape de Trucy. ¿No tiene la... esto? ¿La cicatriz? Habiéndome... habiendo entrado sigilosamente por el pasadizo de debajo del escenario sin ser detectado, ahora me estoy ocultando entre bastidores preparándome para jugarle una pequeña broma a Trucy. Voy a ocultarme en el ataúd que Trucy acuchillará con su espada de goma. Y cuando el ataúd se abre, ¡ojo! Estaré ahí haciendo como si hubiese visto mi muerte. Puedes imaginarte la mirada en la cara de... bueno, ¿puedes imaginarte la cara de Trucy entonces? No puedo esperar. Sí, no tiene la... ¿what? Va... iba a... o sea, estaba en camino de ocultarse en el ataúd. Parecería ser que los hilos del destino kármico nos han llevado hacia la verdad. La víctima pasó por... pasó a través del understage, que es como el pasadizo inferior, donde Betty the Fam estaba.
y salió al área de entre bastidores. Sabemos esto porque el señor Royce apareció. Appeared to be backstage when he shot the video. Sí, bueno, porque parecía que estaba entre bastidores cuando grabó este vídeo que acabamos de ver. Parece ser de esa manera, sí. Y defensa, propusiste lo siguiente, ¿no? ¿Y si la víctima fuese asesinada bajo el escenario antes de que entrase al ataúd? Pero entonces, ¿qué hay de este vídeo? Esta grabación fue tomada antes de que el señor Royce entrase en el ataúd. Oh, así que eso significa... Sí, es horrible, pero es verdad. La tragedia se llevó en el escenario. Cuando, en el ataúd en el que el señor Royce se estaba ocultando, Trucy Wright introdujo su espada. ¿Ven? Se los he dicho. Así que están diciendo que el incidente fue un accidente trágico que ocurrió durante una broma. Parece ser un accidente si la acusada no hubiese tenido ni idea de la broma de antemano. Así que dejémosle vamos a preguntarle a la acusada misma. ¿Señorita Wright tenía conocimiento previo de la broma? ¿Qué? Yo... Díselo, Trucy. No sabías nada sobre ella, ¿verdad? Por supuesto que no lo sabía. No sabía ni una sola cosa. ¿Todavía crees que puedes hacerte la inocente, no? En ese caso... Me deja poco más que esto, que... No me dejas más opción que presentar esta prueba. ¿Parece como algún tipo de nota? ¡Ah! Eso... Encontré esta nota en el vestuario después del incidente. En el momento no entendí lo que significaba, pero ahora está claro para mí. ¿Qué es esto? Veamos, dice... Coge la cámara de vídeo después de que el señor Royce salga... Como... Something out, que es como... Bueno, que salga del ataúd, ¿no? Que se caiga del ataúd. Una nota firmada por la acusada... Dirigiéndose a Bonnie para que recolectase o para que cogiese el vídeo del señor Royce... Perdón, la cámara de vídeo del señor Royce de él, parece ser. No lo entiendo, no tiene ningún sentido. Lo encontré en el vestuario antes del show. Cuando lo vi, me di cuenta de que Trucy sabía sobre la broma. Tiene su firma, te voy a decir tal cosa, o sea, te doy tal cosa, vaya. Así que, ¿la acusada tenía conocimiento previo de la broma? Parece ser tal cosa, sí. Cuando supo sobre el plan de trucarla, entonces decidió utilizarla para su propia ventaja. Y así, introdujo la espada de acero en el ataúd donde la víctima... estaba como riéndose consigo mismo. ¿No es eso lo que pasó, señorita Wright? Por supuesto que no. Y yo no escribí o firmé esa nota. Oh, pero la escritura encaja con la tuya. Todas las pruebas y los puntos del testimonio... No, todas las pruebas y el testimonio apuntan a que eres la culpable. Pero yo no lo hice. Perdón, yo no lo hice, no fui yo. Uy. Entonces, explica la existencia de esta nota. Puedes hacer eso, ¿no? Yo no puedo explicarlo, no la escribí, no lo entiendo. Yo no maté al señor Royce, tienen que creerme. El silencio nos está dejando sordo. Continúa resistiéndote contra los hilos de tu propio karma, si lo deseas, acusada. Incluso... I mean, as you are inescapably caught in the web of faith you've spun for yourself. A ver, déjame traducirles eso.
Incluso mientras inescapablemente, mientras estás atrapada sin escape en la tela del destino que te has... ¿Spun? Spun. Oh, que te has formado. Vale, claro, dando vueltas, ok. Para ti misma. Señorita Wright, es hora de resignarte a tu destino. No, yo no lo hice, yo... Ja, lo sabía. Esa niña dulce, una asesina, nos ha... tomado el pelo a todos. Lo sabía, era una homicida, una bruja homicida desde el principio. Pero yo no lo hice, ¿por qué nadie me cree? Cállate, asesina. No caeremos por eso más. No caeremos en ello, vaya. No nos harás caer. Esto es malo. Su señoría, sugiero que pongamos un fin a esta tragedia ya. Denos su... su decisión oficial. Y hagamos una ofrenda del alma de la víctima. No, y... Démosle... A ver. Let us offer the victim's souls... Ah, vale. Démosle la ofrenda de los ritos funerarios al alma de la víctima, tal y como merece. Muy bien. Supongo que no tengo otra opción. Este tribunal declara culpable, o encuentra a la culpable, o sea, encuentra a la acusada, perdón, estaba diciendo. La defensa tiene una protesta. ¿Apolo? Tú, incluso ahora tú. No me voy a rendir, y... Como que no voy a dejar, o sea, no voy a decepcionar a ninguno de los dos. Al señor Wright, quien cuenta conmigo, y Trucy, quien ha puesto toda su fe en mí. Señor Justice, el hecho de que hayas levantado una protesta significa que tienes pruebas con las que refutar las afirmaciones de la fiscalía, ¿correcto? Sí, por supuesto, su señoría. ¿De verdad tenemos algo, Polo? En realidad, lo tenemos. Hay una prueba que podemos presentar aquí. Muy bien, señor Justice, proceda. Como vimos en la grabación, no hay ninguna duda de que la acusada introdujo una espada en el... en el ataúd. La defensa no pone una disputa en ese punto. Pero no nos olvidemos de que esto era un show de magia lleno de trucos y de ilusiones. No podemos tomar todo lo que vemos en... de verdad. ¿No es así que estás diciendo que hay algún truco que estaba involucrado? Sí, la defensa sostiene que la espada que la acusada utilizó no fue la causa de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que Trucy me dijo que hizo antes de introducir la espada en el ataúd? Muy bien, veamos tus pruebas entonces, señor Justice, pero recuerda, he interrumpido mi veredicto para hacer esta afirmación. Por supuesto. Serás severamente penalizado si encuentro que te estás tirando un farol. Eso está bien, su señoría. Esto muestra que es posible que la espada que la señorita Wright utilizó no fue la causa de la muerte. Como siempre podemos guardar verdaderamente, que en verdad guardar es bastante, bastante rápido, antes de presentar una prueba. Y entonces podemos simplemente presentarla y volver y ya está. ¿Dónde están las espaditas? ¿Qué es esto? ¿Una espada del show? Eso es cierto, su señoría. Esta espada de goma estaba en el estante de espadas que estaba bajo el escenario. Durante el truco, la señorita Wright se suponía que iba a cambiar la espada verdadera por una espada de goma. Y nos dijo, ya está grabado, que recuerda muy claramente que lo hizo. Ya veo, así que la espada que la acusada metió en el ataúd era una espada de goma, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se encontró una espada de acero en el escenario? Alguien debe haber puesto la espada de acero ahí, cambiándola por la de goma. Justo después de que el incidente ocurriese, el dragón cayese y el teatro fuese evacuado, el verdadero culpable debe haber utilizado el caos resultante para cambiar la espada de goma por la de acero.
No sabes cuándo rendirte, chincha pestosa. Eso no es posible. Sangre, hay sangre que fue encontrada en el agujero del... ataúd. En el que la espada se introdujo. Debe haber sido dejado ahí cuando la acusada sacó la espada. Esto es una prueba indisputable. De que la espada que utilizó fue la de acero. Pero esa sangre podría ser el resultado de alguien cambiando... cambiando la escena del crimen después de tal cosa. Después de que la pieza del set y el público... No, cayese y el público evacuase el teatro. Hubo mucho tiempo para que alguien pusiera esa sangre ahí. Si la sangre que la acusada utilizó era una de goma... Entonces, ¿cuándo exactamente propones que la víctima fue asesinada, dado que el señor Royce estaba vivo cuando entró en ese ataúd? Encontrar la respuesta a esa pregunta es precisamente por lo que necesitamos continuar este juicio. Déjame expresar mi opinión. Por todos los medios, es ciertamente razonable sospechar que la acusada... sospechar de la acusada basada en las pruebas. Pero, sobre la pregunta de si la espada que la acusada utilizó fue de goma o de acero, creo que más discusión está garantizada. Sugiero que escuchemos sobre la acusada misma, sobre este problema. Muy bien, su señoría. Sí, lo he salvado. De alguna manera, muy cerca para el confort, pero aún así... Vale. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de 15 minutos. Le aconsejo a la fiscalía y a la defensa que utilicen este tiempo para prepararse. ...28 de abril. Tribunal del Distrito. Sala de acusados número 3. Uf, eso... ha estado por los pelos, vaya. Bueno, ha sido chungo, más bien. Dime de ello. Apenas... lo hemos logrado por los pelos. No puedo decir que... me vuelva loca por ese fiscal Sanmadi, yo tampoco. ¿Sabes? Con la forma en la que ha dicho déjalo estar y continúa, como si no fuese nada. Déjalo estar y continúa, ¿eh? Oh, colega, estoy interrumpiendo una reunión secreta de villanos o algo. Tienes tu propio... Obviamente el culpable es él. O sea, ya está, no hay más. Creo en Betty y creo en Bonnie. Y ya está. No hay más personas que podrían haberlo hecho. Literalmente no hay más personas. La razón es por qué. Porque no le gustan los magos, pero ¿por qué no le gustan los magos? Algún traumita del pasado, no sé. ¿Tienes tu siguiente... como idea trabajando ya? ¿Qué quieres? Sigue haciendo esa cara, campeón, y todo el mundo va a cambiar el canal. Mira, por aquí, Trucy, ahora sonríe a la cámara. Veamos esos blancos de perla. Eso no es lo que el credo de los Grammari te dice que tienes que hacer. ¿Cómo se siente, Trucy? Todo el mundo online no para de hablar de ti. Te están llamando una bruja de verdad ahí fuera. ¿Puede ser esto el fin de la compañía Grammari? ¡Fuera, tú! Creep. Que creep es como alguien... En fin, trozo de mierda. Ya está. ¿Qué es esto? Como que se ha tirado a la cámara. O que ha entrado en la grabación. Parece ser como un gorila amarillo o algo. Podría ser la mascota de Trucy. Grabar está prohibido dentro de un tribunal. ¿Quieres que traiga al alguacil? ¿Grabar? ¿De qué estás hablando? No tengo ni siquiera una cámara. ¿Qué ha pasado con la cámara? Ha desaparecido ante nosotros.
disfrutaré del resto del show de Trucy desde la audiencia. Voy a llamar a los fans de Trucy para que vengan y la apoyen. Ah, puse una llamada para que los fans de Trucy viniesen y la apoyasen antes, por cierto. Supongo que conseguiré buenas grabaciones de él. Esto va a ser bueno. Nos vemos, nena. ¿Has llamado a los fans de Trucy? ¿Pero por qué propósito? ¿Apolo? ¿Esa cosa que el señor Retins ha hecho? Eso ha sido un... como un gran truco. ¿Por qué sabría...? ¿Por qué él sabría cómo hacer algo así? No lo sé, pero definitivamente tiene habilidades mágicas. De ninguna manera, pero pensaba que decía que los magos son todos... inútiles y tal. ¿Señor abogado? Oh, hola, Bonnie. ¿Te puedo ayudar con algo? Bueno, hay algo que me ha estado molestando. ¿De verdad? ¿Qué es ello? Bueno, ya ven... ¡Ey, estúpida! ¿Qué le estás susurrando a este chico langosta? Betty... ¿Quién narices crees que eres? ¿Estás loca? ¿Quieres un poco de esto? Sabes que tienes que hablar conmigo primero, antes de hacer o decir nada, tú estúpida. Pero yo... Cállate, conejo estúpido. Ven conmigo, ahora. Me pregunto qué le estaba molestando. De ninguna manera vamos a encontrarlo con Betty constantemente estando encima de ella. El juicio va a continuar. ¿Estarás bien testificando? Sí, eso es lo que me pregunto. ¿Cuáles son los trucos que tiene el señor Retins? Dudo que haya traído fans de verdad. Sí, probablemente no. Me pregunto qué tiene bajo la manga yo también. Mejor que no esté intentando... como meterse con Trucy ahora en todos los momentos posibles. Eres Trucy Wright y vas a estar bien. Ahí va Polo con su mejor truco. Eso es cierto. Cuando me siento mal, siempre me digo a mí mismo que voy a estar bien. Muy bien. Le daré un intento. Soy Trucy Wright y estoy bien. Gracias, Polly. Creo que puedo hacer esto ahora. Buena chica. Buena suerte ahí en el estrado. Lo harás genial. Gracias. Estaré bien. Puedo hacer esto. Muy bien, Justice. Tú también puedes hacer esto. A centrarte en el resto del juicio.